Bueno, llegamos a la Edad Media, hacia alrededor del siglo VI. Vieron que las modas por ahí duraban más tiempo y los tiempos de inicio y finales eran de transición siempre en esta época. Alrededor del siglo VI, la iglesia primitiva cristiana romana se apropia del sistema musical griego, lo modifica y lo adapta para sus usos litúrgicos, y entonces se desarrolla dentro de la iglesia una gran escuela de música donde se perfecciona la notación, donde se pueden ya dejar registros impresos de música real, de música concreta, y se desarrolla un estilo de canto muy representativo, que va a ser muy representativo de toda esa primera época de la iglesia primitiva, que es el canto llano, que desarrolla características muy particulares. Es monódico, o sea, una sola línea cantada por hombres, que eran los monjes de las iglesias, sin acompañamiento instrumental y con una temática totalmente propia de los cultos. Ellos usaban escalas para la guerra, escalas para la contemplación, escalas para el esparcimiento, y sabían que esa combinación de notas causaban un estado de ánimo. Este canto litúrgico fue representativo de toda esta época de la Edad Media, pero también afuera de la iglesia se hacía música, música libre, música de temática libre, con otras características. En la iglesia se cantaba en latín, fuera de la iglesia se cantaba en la lengua de los pueblos. Se cantaba con acompañamiento instrumental, con percusión, con vihuelas, guitarras antiguas, laúds. Normalmente la música que se llama profana formaba parte de la música de esparcimiento de la corte. Entonces no solo era el músico, el trovador, el trovero que cantaba y contaba las historias de amor o de guerra que venía. Como un periodista también a informar lo último que había pasado, sino que también a la par de su canto había danza, había malabaristas, había acróbatas, y entonces allí la música convivía nuevamente con diferentes artes, pero podía también subsistir sola, independiente. Hacia el siglo IX la moda va cambiando, las búsquedas van siendo diferentes, y aún dentro de la iglesia empiezan a aparecer nuevos géneros. De esta monodia, que era el canto llano, canto gregoriano, canto ambrosiano, que fue cambiando de acuerdo a su recopilador, ¿no? Ambrosio fue uno, Gregorio fue el otro, de allí su nombre. Este canto monódico, en movimiento paralelo, las voces se cantaban y se movían al mismo ritmo y con el mismo texto, empieza a evolucionar a un canto que ya no tiene movimiento paralelo, sino que busca, uno se mueve para un lado y la otra voz para el otro. Esto se va a denominar discantus, de este nuevo género, y empieza a aparecer, a consolidarse una nueva búsqueda, que es la polifonía. Esta diafonía del discantus también va a evolucionar. Estamos aquí ya en una época que se denominó Ars Antiqua, llegando a el Ars Nova, que es un periodo de transición hacia el Renacimiento, y es allí donde esta búsqueda, esta nueva necesidad, este gusto por la polifonía va a alcanzar su máximo desarrollo técnico, musical. Amén.